Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vengo con un review después de 20 capítulos del Oso Macenta y King Oyer, con y sin spoilers para todos ustedes. Así es que vamos a empezar. Me he encontrado revisando muchos capítulos de esta serie, cosa que no me pasaba con Sentais anteriores. Así que me alegra mucho haber recuperado este gran amor por el Super Sentai. Esperemos que siga así. Y comenzamos con el review sin spoilers, ¿ok? Esta parte sin spoilers, no se preocupen. Comenzamos con el review. En estos 20 capítulos de verdad hemos visto un drama sobre reyes, ¿ok? Aquí tenemos que ser muy claros en este tema. Y es que, pues, esta serie, más que ser una serie Super Sentai, sí es un drama sobre reyes con tintes de Super Sentai. Ustedes dirán, pues bueno, eso puede ser bueno o malo. Lo que les quiero decir aquí es que las partes del Super Sentai siempre están presentes. Entonces, más bien para los que ya hemos visto y para los que todos conocen el concepto, es algo refrescante ya encontrarlo de una manera un poquito más rebajada. Porque son cosas que ya sabemos que van a pasar. Ya sabemos que el monstruo va a atacar. Ya sabemos que los héroes se van a transformar. Ya sabemos que el monstruo va a crecer, ya sabemos que el robot gigante lo va a derrotar. Eso lo sabemos, y esta serie se ha puesto a jugar con todos esos conceptos y nos ha dicho, bueno, ya que ustedes saben todo esto, pues no hay problema, les vamos a dar esas cosas, pero un poquito de menor medida, mientras que nos vamos a enfocar en los personajes. Es algo que también hizo un poquito más Power Rangers Dino Fury, que se centraron bastante más en los personajes, y creo que eso les ha ayudado muchísimo, y sobre todo a contar una sola gran historia, no tanto los episodios periódicos. Esta serie sí tienes que entenderla, y desde ya les digo, para los que quieran ver la parte con spoilers, tienen que haberse visto los 19 primeros capítulos de la serie para entender el número 20. Así como tienen que haberse visto los 9 primeros capítulos para entender el capítulo 10. Y pues, eso no es malo. Desde ya les digo, eso no es malo. Eso más bien nos habla de una historia que tú puedes seguir, ¿ok? Tampoco es muy complicada ni nada por el estilo. Y los personajes aquí, pues, son realmente chéveres. Son personajes, a eso me refiero. Tienen profundidad, tienen características que a veces nos hacen apoyarlos, que a veces nos hacen enojar, pero es que de eso se trata. O sea, la idea aquí, y en esta parte de aquí ya me regreso para acá, la idea aquí es que no es que puchicas, los héroes siempre tienen que ser todos lindos y chéveres, y tienen que tener un corazón puro y recordarles que siempre tomen jugo de naranja. No, sino que pues también los héroes pueden tener esos errores. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, para poder seguir evolucionando y para tener lo que mucha gente está pidiendo ahora, que es desarrollo de personaje. Y nuestros personajes, algunos han tenido desarrollo y otros han tenido profundidad, y de esto voy a hablar en la parte de spoilers. El equipo realmente se ha unido, y para el episodio 20, finalmente nos han premiado, así como lo hicieron con el episodio 10, por la fidelidad, perdón, de ver los episodios, les vamos a premiar con los elementos clásicos de Super Sentai. Pues adivinen qué hicieron aquí en el episodio 20, pues efectivamente igual los vamos a premiar con los elementos del Super Sentai que seguramente a ustedes les van a encantar. Y pues bueno, un comentario sin spoilers de estos 19 capítulos, véanlos, vean cómo se desarrolla la trama, vean cómo vamos aprendiendo de cada personaje, sus motivaciones, su historia y sobre todo sus objetivos al futuro, porque estos personajes se ve que tienen realmente objetivos, se ve que tenemos una misión, hay un misterio que cumplir. Y de eso voy a hablar en la parte de spoilers. Así es que, señoras y señores, ¡comenzamos la parte de spoilers! Están avisados, si es que no han visto hasta el capítulo 20 de Oso Macenta y King Oyer, no vean esta parte. Si ustedes ya lo han visto, bienvenidos. Y si ustedes son como yo, que no se han visto nada, pero que aman los spoilers porque crecieron con los spoilers, porque veían los títulos de los capítulos de Dragon Ball, aquí vamos con los spoilers en 3, 2... 1. Ok.
En este último capítulo hemos visto muchas cosas. Primero, el hecho de que Kaguragi puede que sea un desgraciado, pero es el desgraciado más inteligente que existe. Si él llega a traicionar a los héroes, créanme que ahí sí los cinco reinos se van a ir al diablo. Vimos que Heracles efectivamente es un gobernante tiránico que traicionó sus propios sueños y sus propios anhelos de juventud simplemente por conseguir más poder. Y eso nos dice mucho de los gobernantes actuales. Hemos visto a los reyes cómo hacen maniobras políticas. Vimos el matrimonio entre Heracles y Susumé. Y a mí me dejó loquísimo. Esa parte fue increíble. Hemos visto cómo se ha unido al equipo. Hemos visto el debut de Spider Kumonos. Hemos visto cómo ahora se ha creado, para mí, la mejor encarnación de estos héroes de colores. Y me refiero, por supuesto, a la alianza estratégica de los cinco reinos para enfrentar amenazas inusuales, conocida por sus siglas como el Osama Sentai King Oyar, que lo tenemos en este momento en pantalla y que está hermosísimo y que yo lo amo y que está precioso. Vimos que Gira finalmente gana un reto, un juicio por combate contra Heracles. Vimos la nueva forma, la armadura de batalla de esta temporada, que esta es una armadura hermosísima. Ahí les dejo un mapa de Terra para que ustedes vean cómo en realidad son los continentes. A mí me parece increíble. Y pues aquí les estamos mostrando imágenes, ¿no? Estamos, Kaguragi tiene la corona del fundador, con la cual nuestro valiente rey malvado Gira se activa su armadura de batalla. Por otro lado, pues hemos visto cómo los reyes han ido acoplándose más. Como les dije, Kaguragi es un planeador increíble. Terminaron junto con Jerami, que ahora también ya es amigo de Young Magasto, porque los dos se convirtieron en bromistas, pero están utilizando esto de Spider Kumonos de Jerami para este poder que él tiene de crear réplicas que duran unos cuantos minutos de cosas para tender una trampa a Heracles. Y ahí terminamos descubriendo algo que muchos sabían. Yo quería esperar la confirmación, yo esperaba que no fuera así, pero al final sí fue, y resulta que el gordito sirviente de su majestad Heracles es en realidad el segundo al mando de los Bugnarak, que estuvo disfrazado todo el tiempo, y ahí es donde sabemos dónde estuvo el espía. Pero ahora que finalmente ya se unió y que oficializó Rita Kaniska el Osama Sentai King Oyer, pues sí, oficialmente ahora ya la alianza se llama Osama Sentai King Oyer. Gira ganó el combate contra Heracles y ahora es el rey de Shugodam. Y créanme que ustedes dirán, pues bueno, este es un final feliz. No, el problema es que la historia no se acaba. Uno, no sabemos si Heracles murió, que lo más seguro es que no. Dos, recuerden que ahora Heracles está casado con Susumé, la hermana menor de Kaguragi, del Ranger Negro. Y pues ahora son familia. Incluso podrían, con Gira, son concuñados, básicamente. Gira es ahora familia de Kaguragi a través del matrimonio de Heracles con Susumé. Por otro lado, los Bugnarak siguen ahí. Los Bugnarak siguen siendo una amenaza muy, muy, muy fuerte, que solamente la alianza de los cinco reinos, hoy conocida como el Osama Sentai y King Oyer, puede detener. Por otro lado, hay que ver cómo funciona Gira como rey, porque por un lado, Heracles, si bien es un rey tiránico, él se ha estado preparando toda su vida para ser un rey, y precisamente por eso es que puede hacer las maniobras políticas, por eso es que puede hacer alianzas, por eso es que puede, bien o mal, manipular al pueblo. Pero Gira, en cambio, ha ido evolucionando en cada capítulo, ha ido dejando, como tal y como yo esperaba, ha ido dejando de lado su forma, su cabeza dura, su cabeza caliente, para pensar antes de hacer las cosas. Y en el duelo contra Heracles lo demuestra. Él dice: Heracles, si tú le pides perdón al pueblo por todo lo que hiciste, yo me rindo. Y aquí es cuando dices: wow, qué increíble. O sea, Gira decidió renunciar al poder por el pueblo, y ahí es cuando el pueblo lo apoya, incluyendo el gordo desgraciado, que por fin se dio cuenta que Heracles es un tirano, y pues esa parte de ahí, y ahora todo el pueblo lo apoya. Con esto dicho,
cómo será Gira como rey, porque recordemos que en el capítulo 21, que ya se viene, los cuatro reyes, bueno, serían los cinco, pero Jerami dijo que mejor no, los cuatro reyes lo van a retar para probar si es digno de ser rey, y cada rey lo va a retar en su especialidad. Jimeno lo va a retar en un concurso de piano. Resulta que, y como no podía ser de otra manera, Murakama Erika, la actriz que interpreta a Jimeno Ran, resulta que sí sabe tocar el piano en la vida real. Así es que lo que vamos a ver es de ella realmente tocando el piano. Por otro lado, Yanma lo va a someter al detector de mentiras, y ustedes recordarán que Gira ya falló en ese detector de mentiras, y precisamente por eso es que Yanma lo escogió, porque él sabe qué preguntas hacerle. Por otro lado, Kaguragi Debowski lo va a retar a un concurso de cocina, que desde ya sabemos que va a perder. Desde ya. O sea, desde ya sabemos que no hay mejor comida que la de Tohu en el planeta de Terra. Y finalmente Rita Kanishka lo va a retar a algo raro, no sé si es un concurso de muecas o algo así, pero se ve que se abre finalmente su... Se destapa la cara y gira hacia unas muecas súper, súper extrañas, pero bueno. Entonces, son cosas súper, súper geniales que veremos, y por supuesto, no nos olvidemos de los grandes misterios que ocurrieron, sobre todo la furia de los dioses que ocurrió hace 15 años, cuando cambió la vida de todos los reyes. La furia de los dioses obligó a Kaguragi a dar un golpe de estado, y ahí fue como lo coronaron rey, que es una forma completamente válida de ser rey en la mitología. En la historia hemos visto que muchos reyes eran destronados para poner un rey nuevo, así es que completamente. Se descubrió que la causa de la furia de los dioses fue un ser humano, y por lo mismo la reina anterior, Karas de Hans, la reina de Gokan, fingió su muerte para poder encerrar al culpable, ya que era un delito que las leyes todavía no preveían, y por consiguiente no podía ser castigado por la ley, pero ella tenía que seguir manteniendo la ley, lo cual obligó a Rita Kanishka a ascender al trono a los 10 años. Mientras que, por otro lado, la furia de los dioses fue lo que provocó que Yanma, con su supercomputadora, le pudiera dar la vuelta al país de Enkosopa y finalmente llevarlo a la cima, donde está hasta el día de hoy. En el caso de Jimeno Ran es mucho más delicado, porque recuerden que la persona que causó la furia de los dioses fue la que mató a sus papás. Entonces, en esta parte de aquí vamos a tener muchos, muchos misterios que resolver, y pues me gusta que la serie vaya dándonos pistas de algunos misterios, vaya resolviendo algunos otros. O sea, algunos dicen, bueno, ya creo que esta parte podemos resolverla aquí para ya enfocarnos en el siguiente misterio, y eso me gusta muchísimo de la serie. Ese fue mi review con y sin spoilers, así es que a todos muchísimas gracias por acompañarnos. No me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo una amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja, y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!